Dirás falso testimonio. Entonces, ahí vamos a Éxodo 20, 16, dice de esta manera: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dos de los diez mandamientos tratan con pecados de la lengua. El tercer mandamiento trata de no tomar el nombre de Dios en vano. Y este número nueve habla de hablar falso testimonio contra tu prójimo. Esto es más que perjurar, esto nos implica o nos enseña el principio de hablar la verdad. La mentira se ha convertido en un estilo de vida para mucha gente. Y la vida nos enseña claramente que no quiere que mintamos, que digamos la verdad. La revista USA Today hizo una encuesta y encontró que el 65% de los estudiantes de la high school hacen trampas en sus exámenes. El libro El Día que América Dijo la Verdad reportó que el 91% de los encuestados mienten rutinariamente en asuntos considerados insignificantes y 36% sobre asuntos importantes. La mentira es muy común el día de hoy. ¿Qué es la mentira? Cuando la mentira es la expresión contraria a la verdad, sabemos que lo que decimos no es verdad, pero afirmamos que sí lo es. Se dice que la mayoría de nosotros aprendimos el concepto de mentir desde los cuatro años. Imagínense, desde los cuatro años ya es cuando empiezan los niños a aprender el concepto de decir una, o hablar mentira o afirmar una mentira como que es verdad. ¿Cuántos niños no han mentido a sus papás? Eh, ¿Y cuántos jóvenes aquí le mienten a sus padres? La verdad es que hemos aprendido a ser unos mentirosos profesionales, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, mejoramos en este aspecto de mentir. Dice que la persona a la quien más se le miente, empezar número 4 es a los cónyuges, uh, entre ellos mismos se mienten. Uh, número 3 es los hermanos, entre ellos también se mienten. Entre amigos se mienten, pero a la quien más se le miente es a los padres, el 86% los encuestados admitieron mentirle a sus propios padres. Se dice que el 60% nosotros no podemos pasar ni 10 minutos sin decir o hablar una mentira. Ahora, también se dice que los varones mentimos más que las mujeres. Mentimos para tener algo que no podemos tener. Hay gente que hace, que hace trampas. Otros mienten por orgullo, para que piensen que somos grandes o importantes. Y algunos mienten para cubrir su pecado. Pero ¿qué es lo que Dios dice acerca de la mentira? Ahí dice claramente el mandamiento, no dirás falso testimonio, yo sé que implica dar testificar en corte, pero va más allá de ello, implica decir la verdad. No te lo quise Colosenses 3.9, dice, dice 3.9, Colosenses 3.9, dice, no mintáis los unos a los otros. No te dice, no mintáis, no digas falsedades, no seas embustero, no inventes, no digas cosas que no son ciertas. No digamos mentiras, mejor hay que hablar la verdad. El título del mensaje es hablar la verdad. Es el principio que vamos a aprender en cuanto a este mandamiento. Y bueno, vamos a ver por qué no debemos decir falso testimonio o por qué no debemos mentir o por qué debemos hablar. En primer lugar, Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira. Note lo que dice conmigo ahí en Proverbios capítulo 6, del 16 al 17. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la siguiente parte dice, la lengua mentirosa. Nota la palabra fuerte que Dios aborrece en este versículo. No solamente le disgusta, sino que es una repugnancia. Tiene una repugnancia hacia la verdad. Dice que Él aborrece, Él odia la mentira. Es una abominación para Él y está enumerada con el homicidio y otro tipo de crímenes. Y, y como acabamos de leer, según las encuestas y según las estadísticas, este mandamiento es muy necesario para el día de hoy. Porque hay mucha gente mentirosa, mucha gente que dice falsedades. Y Dios dice, yo abomino la mentira, la lengua mentirosa, yo la aborrezco, me causa repugnancia. Repugnancia. Yo espero que usted sea una persona que hable la verdad. Pero note claramente que Dios aborrece la verdad. ¿Por qué es que Dios aborrece la verdad? En primer lugar, porque Dios no puede mentir. Dice ahí: Dios no puede mentir. 1.2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios dice, y que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí, aquí vemos algo del de la persona de Dios, que Él no puede mentir, no puede Él decir una mentira, no puede echar mentiras. Romanos 3.4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. cosa que Dios es el que siempre abre la verdad y el hombre es el que miente te lo que dice no, números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta. La Biblia claramente nos enseña ahí en Hebreos 6, 18 que es imposible que Dios mienta. Dice así en Hebreos 6, 18, para que por todas cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, qué bendición esos pasajes nos enseñan que Dios no miente y no miente en cuanto a la salvación. Cuando Él promete algo, Él guarda, Él guarda su palabra. Si dice la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no puede mentir, Él nos dio una esperanza en Cristo Jesús. Y gracias a Dios que Él no miente. Y no es como el hombre, dice yo no soy hombre para que mienta. Porque si las promesas dependieran de, la, de un hombre, sabemos que esa promesa no, qued, no quedaría, uh, no, se, no se cumplirían las promesas. Porque nosotros los hombres hemos mentido mucho. Hacemos promesas y las quebrantamos. Note también que no hay mentira en Cristo. Mira Pedro 2.22 dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en donde. En su boca, eso re, se refiere a que Él nunca habló mentiras, nunca habló falsedades. Ya vemos que es imposible que Dios mienta. Jesucristo nunca había mentido. Note lo que dice del Espíritu Santo, 1 de Juan 2, 27, Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma habla del Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. Y note lo que dice, ¿y es que? Verdad. ¿Verdadera? ¿Y no es? Mentira, según ella, os ha enseñado permanecer en Él. Entonces vemos ahí que toda la esencia de Dios es decir la verdad, hablar la verdad. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí lo enseña que su palabra es verdad y en Dios no hay engaño, no hay mentira. Y esa es la razón de por qué Él aborrece la mentira. te lo que dice Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios aborrece los labios mentirosos, la gente que dice mentira, sus labios que usan para hablar, sus falsedades. Dios dice yo la aborrezco, la odio, la abomino. ¿Quiere decir que nos iría bien o nos iría mal? Mal. De otra vez escribe ahí, no podemos mentir a Dios, no podemos mentirle a Dios. ¿Por qué abomina a Dios la mentira? Porque Él no puede mentir o no miente y también porque no le podemos mentir a Él. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos mientan? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos defrauden? ¿A quién de nosotros nos gusta que nuestros hijos nos mientan? Y nos han mentido, a pesar de saber que nosotros sabemos la verdad, nos están mintiendo. Oímos el golpe. ¡Ah! ¿Quién le pegó? No, yo no fui. Yo no le pegué. ¿Quién fue? No sé. Pero yo te vi a ti. Yo le estaba enseñando a nuestras hijas que ellas a veces van a echar mentiras y nosotros ya sabemos, nuestros padres sabemos más que ellos. Hemos vivido ya mucho tiempo, sabemos cómo funciona la mente, especialmente de una niña, de un niño, cómo son mentirosos. Y Imagínate que tú le pegues a tu hermana y tú me digas a mí que se metió otra niña que se parecía a ti, que estaba vestida igual que tú y hablaba igual que tú y le pegó a su hermana y se fue corriendo. Eso eso pasó, sí, sí. Y se ah, es exagerado ese ejemplo, pero a veces así son los niños que los, que los encontramos o los sorprendemos en el pleno acto de su maldad y todavía tratan de salirse de ahí. Buenos abogados. Pero note lo que dice ahí en Salmo 94:9: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Aquí está diciendo que Dios mismo, quien formó el oído, ¿usted cree que Él no va a oír nuestras mentiras? ¿Usted cree que Él no se da cuenta de nuestras mentiras? Si Él mismo dice, Creó todo. No te lo que dice Jeremías 17, 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Ahí claramente nos dice que Él escudriña la mente, Él conoce los pensamientos de uno mismo, Él sabe lo que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. No te lo que dice Salmo 139, 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice que Dios sabe nuestro comportamiento, Él sabe cómo nos comportamos. Ahora, usted piense cuando ve a un niño a su hijo, usted sabe cómo se comporta. Y a veces cuando están demasiado callados, es que algo anda pasando, ¿verdad? Están fuera de su común, de su rutina común, ¿y qué está pasando? Hoy uh, castigué a dos de mis hijas. Andaban peleando, una grité, y le dije: Mire, si un día, si tu hermana te molesta o te pega, tú tienes que venir inmediatamente a dejarme saber. No tiene que andar gritando. Entonces castigué a la que andaba molestando y a la que andaba gritando. Una por andar gritando como que la están matando, <laughs> y otra por andar de molestona. Ya la senté. La manera es que el peor castigo para ellas es que las dejo ahí sentadas sin hacer nada. Pero pasó el tiempo y faltaba una, estaba muy callada. Algo no está bien. Luego unos van a alarma uno y la miré tranquilita portándose bien. O sea, yo conozco a mis niñas y yo sé cómo se comportan yo sé qué es lo que hacen o quién. Si, hay, si algo está quebrado yo yo tengo una idea quién fue. Simplemente por ya conocer su comportamiento y su manera de ser. Y dice la biblia que claramente Dios nos conoce a nosotros él sabe todo sabe nuestro sentar y a nuestro salir. Y aún cuando está la palabra en el pensamiento y está por salir Dios ya la sabe. Eso nos enseña claramente que a Dios no le podemos mentir. Yo creciendo, yo me tuve que dar cuenta de la manera difícil de eso. En cuanto a mis padres, que ellos sabían cuando a veces hacía algo que no. Y todavía me daban la oportunidad para ver si yo era honesto en decir. Y ahí voy todo inventándome una mentira. No, pues es que fue Juanito. Sie siempre Juanito era el que me ayudaba en todo esa era mi excusa es que ya había, en la escuela había muchos Juanes y vaya, no me creían ¿por qué? por la mentira y la mentira note que cuando se escondió Adán y Eva y, y escucharon la voz de Dios que se paseaba por el jardín y ellos se escondieron y note que el Señor les dijo ¿quién te dijo que estás desnudo? el Señor ya sabía todo simplemente le estaba dando la oportunidad a Adán para que él de, 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 confesara pero aún así, aunque nosotros sabemos lo que nuestros hijos han hecho, son mentirosos, mienten. Nosotros adultos somos mentirosos, mentimos. Pero Dios todo lo sabe. Y Dios aborrece nuestras mentiras. Letra C, Dios castiga al mentiroso. No crea que la mentira es algo leve al Señor. Vemos que es algo que Dios abomina. No hay tal cosa como una mentira chiquita y una mentira grande. Una mentira.. Blanca, una mentira, pues que fue necesaria, y hay gente que se quiere justificar en su mentira a veces. Raab mintió, dice, para salvarle la vida a los espías, por lo tanto, yo creo que no hay nada malo en mentir. Mire, si es de vida o muerte, la podemos, al rato hablamos, ¿eh? pero la mayoría de nuestras mentiras no es de vida y muerte. Note lo que dice ahí, Proverbio 19:5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Aquí dice que hay gente que atestigua falsamente. Hay gente que a veces va a corte y jura y da un testimonio falso para hacer quedar mal a otro. Dice que no va a quedar sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Créalo, que el que nadie que miente escapa, nadie que miente sale con la suya. Tal vez por un tiempo se va a gozar de la mentira o de lo que pudo esconder o ocultar, pero tarde que temprano va a ser descubierto. Proverbios 19.9 dice, el testigo falso... Ya lo leímos ese, ¿verdad? Eso se repite ahí. Vamos a ver lo que dice. A ver si es diferente. Permítame. Dice la siguiente parte. Es diferente. Y el que habla mentiras, ¿qué dice ahí? Perecerá. perecerá. En uno dice que el que habla mentiras no escapará. Y en otro pasaje dice que el que habla mentiras perecerá. Y esta perecer habla de la muerte misma de un, el, el castigo uh, 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 último o, o fatal es de la muerte y dios mismo castiga aún con la muerte la mentira. Y eso lo hemos visto que Dios mató a una pareja por mentir, llamado Ananías y Zafira. Pastor, pues yo no sabía que era tan feo mentir. Pues ya vemos ahí lo que dice Proverbios 19:9. Y usted puede compararlo con el, la historia que aparece en Hechos, capítulo, imagino que es 4 o 5. Usted puede ver ahí que Dios castiga aún la mentira con la misma muerte. Dios aborrece tanto el pecado que la gente aún se va a ir al infierno por su, por su mentira. Note lo que dice Apocalipsis 2:8. Y este pasaje lo compartimos cada vez que vamos a evangelizar. Porque hay gente que dice: Pues yo no soy tan malo. Yo no he hecho todas cosas tan feas. Lo que dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gente que va al, al, al lago de fuego o la muerte segunda al infierno, incluye gente que es eh, incrédula, homicida, fornicarios, hechiceros, cosas muy feas, pero también el mentiroso. Es la gente cuando ve ahí se les abre los ojos bien grandes. Poco los mentirosos también van al infierno, también los mentirosos. Ya veo ahí que el que habla mentiras perecerá. Entonces Dios castiga la mentira, Dios abomina. ¿Por qué, debemos, por qué no debemos decir falso testimonio? ¿Por qué debemos decir la verdad? Porque Dios abomina la mentira. Número dos, porque nos hace partícipes con el diablo. Nos hace partícipes con el diablo o oh, del diablo. Cuando usted miente se está haciendo amigo del diablo. Cuando usted miente se está practicando lo que el diablo hace. Se empieza a parecer a él. Note lo que dice Juan 8, 44. Vosotros sois vuestro padre el diablo. Aquí Jesucristo le estaba hablando a los fariseos. Dice: Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claro, note que vimos ahí que en Dios anteriormente no hay mentira. Sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Pero la Biblia dice del diablo que no hay verdad en él. Dios es toda verdad y en el diablo no hay verdad. Es un mentiroso. Es padre de mentira. O sea que cada vez ahora que usted y yo mentimos, estamos actuando como el diablo. Estamos, uh, 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 estamos nosotros practicando las cosas que el diablo hace. Es una característica del diablo y nos parecemos a él y actuamos como él cuando mentimos. Cuando mentimos, le estamos dando lugar al diablo. Por eso, niña, niño, tienes que entender que cuando dices mentira, estás imitando al diablo. Cuando you lie, you're estás como el diablo. Un pequeño diablo. Un pequeño diablo. Eso es lo que are eres cuando you lie. You're ¿Eres un pequeño diablo que quiere ser como el diablo? No, no quiero ser como el diablo. Stop lying. Ya no mientas para que no seas como el diablo. Nuestros niños saben imitar. Y a veces miramos a un programa o algo así y empiezan a imitar lo que ven ahí. Cuando yo era niño nos ponían Karate Kid y andaba yo como Karate Kid, igualito que él, yo quería ser como Karate Kid. Y, y, y luego cuando salía American Ninja, quería ser como American Ninja. Y luego salía Ninja Turtles y quería ser como... Y los niños imitamos las cosas que vemos. He visto niños imitar cosas en las caricaturas y repiten lo que dicen, no, y cosas así. ¿Y ¿Dónde aprendiste eso? Lo aprendí en The Simpsons, dicen algunos niños. Porque les gusta imitar. Y quiero decirte, niños, si tú quieres imitar a alguien, imita a Cristo. Y siempre que dices una mentira, estás imitando al diablo. Y te estás pareciendo más que él. Y estás actuando como él. Y Dios te dice: tú eres, estás actuando como un pequeño diablito. Por eso tienes que aprender mejor a decir la verdad. Porque al diablo se le llama el padre de mentira. ¿Por qué se le llama el padre de mentira? Escribe ahí letra A: porque él miente y engaña. Miente y engaña. El diablo miente para engañarnos y hacernos quedar mal, hacernos que nos pongamos la soga en el cuello, nosotros mismos. Si el diablo pudiera decirle a usted, tómate ese veneno, si él pudiera hacerlo lo haría, pero no somos tan mensos para eso. ¿verdad? Nos tiene que engañar de una manera más astuta, especialmente si usted conoce más del Señor, si usted es maduro, él sabe cómo llegarnos y cómo hacer que nosotros caigamos. Por eso si usted ve la historia en Génesis capítulo 3, él no pudo llegarle a, a Adán. Tuvo que planear y tramar por medio de su esposa, la mujer, la que le dio, la cual Adán llamó varona. Le dijo esto ahí en el Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. En Génesis capítulo 3 nos dice que vino el diablo para mentirle para hacerla dudar. Note lo que dice Génesis 3.1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Aquí vemos que él cuestionó la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que el diablo hace con muchos, es que les hace cuestionar o dudar la palabra de Dios, les hace dudar lo que Dios ha dicho, les hace dudar los principios, les hace dudar lo que se les ha enseñado. Y dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿A poco Dios dijo eso? La respuesta de Eva fue incorrecta porque dijo, sí, pero este no, ni siquiera lo podéis tocar. Y Dios nunca dijo nada de no tocarlo, pero ahí empezó la duda. Y le dijo claramente, no moriréis, no va a pasar nada. ¿Y qué hizo ella? Ella le creyó. Ella no solamente le creyó, sino que ella tomó la, aquel fruto y le dio a su marido, a su esposo. Y los dos, después dice la Isla que fueron uh, um, castigados por Dios, se les abrió los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios los sacó del jardín y les, hizo, les dio una vida de sufrimiento fuera del jardín. Ahora, aunque Eva fue engañada, ella tiene culpa, porque hay gente que dice: Pues yo no sabía, Areno. Dice los niños: Oh, no, dame otra oportunidad, no sabía. ¿Ya? Do over. Pero vean que la Isla dice claramente que no, eso no es lo que sucedió con Eva, primera Timoteo 2,14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en qué? O sea, Dios mismo le dijo, pues tú fuiste engañada, ¿por qué? Aunque le creíste a Satanás, él te engañó, te mintió y tú le creíste. Y hay mucha gente que se cree las mentiras del diablo. ¿Cómo podemos combatir contra las mentiras del diablo? Usted tiene que leer la palabra de Dios, ver lo que dice Dios y creer que lo que Dios dice es verdad. Lo que Eva hubiera haber dicho es, no morirás, le dijo la serpiente. ¿Cómo no? Dios me dijo que voy a morir. No, no, Eva, no vas a morir, no, lárgate de aquí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pero no, no hizo eso. Y muchas veces nosotros somos engañados fácilmente por lo que una persona dice, y a veces nos, nos, con palabras persuasivas y bonitas, porque le habló bonito y dice, serás como Dios. Y empezamos a creer las mentiras de Satanás. Como, como, ¿Por qué es el padre de mentira? Porque él miente y engaña, pero también le trae porque induce a mentir. Induce a mentir. O sea, que Él nos ayuda, nos piensa, nos enseña que hay una ventaja en mentir. Y el ejemplo principal está ahí en Ananías y Zafira. En Hechos 5.3. un hombre y una mujer vendieron su propiedad y le mintieron al Espíritu Santo. Dice, y dijo Pedro Ananías: ¿Por qué no quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Ya hemos cubierto esto, pero los voy a, por a causa del principio ahorita, vamos a ver de nuevo esta historia. Supongamos que Ananías y Zafiras vendieron su terreno y les costó 100 mil dólares, un ejemplo en tiempos presentes. Y ellos decían, pues vendimos la, el terreno y vamos a dar una parte a la iglesia. Y qué bendición por ello, no había problema, Dice, era tuyo, estaba en tu poder, tú podías hacer lo que tú querías. El problema fue que ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decirle a Pedro y a los hermanos que nos que lo vendimos en 50 mil. Y vamos a dar los 50 mil para que la gente piense que nosotros dimos todo y para que nos halaguen. Y wow, dieron todo. Entonces, ellos sustrajeron la otra mitad, no sé cuánto fue, nadie nos dice, estoy dando un ejemplo. Ellos vinieron y presentaron la ofrenda. Mira lo que el Señor nos dio, vendimos la heredad y aquí está el precio completo. Dios no se molestó porque sustrajeron el dinero, era de ellos, era el derecho de ellos para hacer lo que ellos querían. Lo que Dios le dijo es, ¿por qué permitieron que Satanás llenara su corazón? Porque Satanás cambia la verdad por mentira. Es lo que él siempre ha hecho. Nos hace creer que hay un beneficio al mentir. ¿Y por qué, qué razón, por cuál razón la gente miente hoy? ¿Qué busca? ¿Por qué miente? ¿Por qué mentimos? Vamos a ver algunas mentiras. Mira, la gente miente para beneficiar, para aventajar, para aprovechar. no, dice, Proverbios 21, 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Hay quienes amontonan sus tesoros, ¿cómo? Con lengua mentirosa, mintiendo. ¿Cómo hacen esto? Ellos buscan hacerse ricos por medio del fraude. Esto es, en este pasaje vemos que los que buscan hacerse ricos por medios malvados. La Biblia habla de rapiña y del fraude. Proverbios 19, 22, le voy a leer, dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es, el pobre que el, mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Cuánta gente no miente, por ejemplo, para robarle al gobierno? Hemos hablado de, no hurtarás, y recuerde, el fraude va a la mano con la mentira. Entonces, en este, en este principio vamos, vamos a aprender de nuevo algunos de los principios que habíamos visto de ante, antemano. Hay quienes mienten a sus clientes para robarle. Wells Fargo tuvo una grande eh, eh, fue, fue eh, demandado porque abrieron 1.4 millones de cu cuentas fraudulentas. O sea, les dan les dan a ellos algunas uh, cuotas. Tenemos que abrir tantas cuentas y ellos abrieron cuentas sin el consentimiento de los clientes. Usaron su seguro social, algunos hasta tarjetas de créditos andaban 1.4 millones de cuentas fraudulentas. Hay quienes mienten para estafar a sus clientes a no hacer el trabajo que están cobrando. Hay quienes venden carros descompuestos. 40% por ciento mienten a sus, a, en sus currículum cuando vienen a un trabajo y ahí vienen con su papelito, ¿eh? Van a entrevista? Y ahí tienen, según, mira, yo estudié en esta universidad. Mira, cuánta gente no miente en Facebook ¿eh? que estudiaron universidad, en el Politécnico, no sé qué, nunca estudió. Y ahí van los muchachos ahí, el currículum, dicen, pues trabajé en este, este lugar, eh, eh, tengo este estudio, tengo este certificado. Yo me sorprendí que eh, las cosas que yo escribí no me pidieron pruebas, ¿verdad? No me pidieron pruebas. Yo, yo dije, pues yo puedo aquí cambiar todo. Que ganaba tanto y es una mentira. Dice que más del 40% mienten. Una vez estaba mirando yo a un pariente que nunca estudió, nunca fue a la escuela, pero cuando fui, ahí dice que estuvo en la Universidad de Michoacán. Órale, pero ¿cómo? Que estuvo en la Universidad del Michoacán. ¿Por qué hace eso? Porque la gente está mintiendo para aventajarse. 65% de los alumnos uh, de la prepa echan, eh, eh, ya veamos eso, que hacen trampas en los exámenes. Hay niños que echan trampas en la escuela para ese examen. ¿Sí? ¿Cheating in school? cheating school? ¿You cheater? Escriben, me acuerdo muchachos se escribió aquí en la panza y todo. Estaba haciendo, el maestro lo pasaba ahí. Luego hasta se subió a la. Y el vecino dice: A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, ¿Qué te decir hermano? ¿Tú andabas haciendo eso? ¿verdad? Una vez estábamos tomando un examen y sale la maestra. Y en cuanto sale la maestra, decía: uno letra B, dos C, tres Y empezó a dar las respuestas. Y todos los burros: ¿Cuál, cuál es, cuál es, cuál es? Hasta a veces en los lugares donde no debemos echar trampas, se supone, en un instituto bíblico, o en un colegio bíblico, ahí echan trampas también. Estaba yo al lado y un muchacho, yo estaba yo estu estudiamos en un internado de habla inglés aquí, y mandaban a unos tristes mexicanos de allá que ni saben hablar inglés. No los estoy despreciando por ser mexicanos, pero no hablaban inglés. Y ahí andaba al lado a mí, ayúdame, no sé hablar inglés, dame las respuestas. Estás loco, le digo. Imagínense en el mismo instituto para 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 y que van a presentar su título ahí como lo obtuviste? pues echando mentiras ¿usted le gustaría eso un siervo de Dios que se graduó a, ¿me, con mentiras con trampas no verdad que no no eches trampas mejor eh, mejor F ¿eh? una F sincera <laughs> a veces dan proyectos y dicen, entre, en, entrega tu ensayo, le llaman, un ensayo, un essay. Va a ver en essay. Y el essay lo agarras de otro. Y a veces pensaban que yo no. Como yo, yo soy maestro en un instituto bíblico, tenemos en un tiempo unos veintitantos estudiantes. Y me entregaron y pensaron que yo no iba a saber. Pero es que tengo una tremenda memoria, vamos, Que a veces cuando le digo, güey, esto lo acaba de leer hace como 15 minutos. Y lo encontré. Mm, ya los ponía al lado. Saqué el tercer papel y lo mismo. Ef, todos con vergüenza. ¿eh? Tenemos que aprender a decir la verdad, no mentir para aventajar. Ahí le dice Jacob engañó a sus padres y él le mintió para obtener un beneficio de la primogenitura en Génesis capítulo 27. Él le mintió a su padre tres veces en una sola frase si acabamos de leer, este le mentió al general Naaman y le mentió también al siervo de Dios por obtener un lingote de plata y tener vestidos y después lo escondió y no te lo quise segunda de Reyes 5.25, 25, y entró y puso delante a su señor y Eliseo le dijo de dónde vienes Jesí y dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte qué mentiroso verdad la gente miente para aventajar, para ver lo que puede ganar hay gente que miente para impresionar para hacernos mirar bien. Acabamos de ver el ejemplo o si sea, hay Hechos 5, 1 al 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Quiere mirarse bien, que la gente diga, wow, qué espirituales, qué importante, qué inteligente, qué tanto dinero tiene. A veces nosotros aquí en Estados Unidos la gente nos puede confundir que tenemos dinero cuando hablamos a nuestros parientes allá en la casa. Y no se dan cuenta que vivimos en un departamento y, y que no tenemos mucho dinero y hay mucha gente que quiere apantallar, tener más de lo que en verdad tiene. Eso también es mentira por impresionar que tenemos un buen trabajo. ¿Cuántos juguetos tienes? Los niños mienten. Compañeros en la escuela mentían que tienen todos los videojuegos en el mundo y juegos que ni existen todavía. Mentirosos. Me decía uno que tenía su PlayStation y su Xbox y iba ¿Dónde está? Es que mi papá lo guardó, se enojó y me los aguardó. Era un mentiroso. Otro muchacho venía en la escuela con un casco de moto y decía que vino en su moto. Y todo el día andaba cargando el casco sin vergüenza. Y un día le dije, lo seguimos, no, este no tiene moto, lo seguimos. Su mamá lo recogió en una esquina. Y él cargando todo el día su moto, su, su casco. Para que la gente diga, wow, este tiene. ¿Quién carga el casco? Usted ve que los muchachos dejan el casco en la moto también. Hay quienes mienten cuántos años tienen. Tengo 27, ya llevo 10 años con 27 años. <laughs> o hay quienes mienten que son más viejos. Una muchacha, la primera mentira que me dijo era que su nombre era tal y no era, era una mentira. Y la segunda mentira me dijo que tenía 18 años y tenía 13. Hay quienes mienten que tiene una novia que vive en otro estado y nunca la vemos, ¿eh? nunca aparece. Hay quienes mienten que esa era mi mentira, que tenía un hermano mayor que él era de otra escuela. Que si me molesta, le voy a llamar. Hay unos novios que le mienten a sus novias para mirarse bien. ¿De qué tipo de trabajo tienen? Soy supervisor del estacionamiento, cuando en verdad nada más empuja carritos. ¿eh? <laughs> Soy gerente del departamento de partes. Ese le dije yo a mi esposa. Yo soy el gerente del departamento de partes. ¿Y qué era su trabajo, pastor? Yo trabajaba con mecánicos y mi trabajo era traer las partes que me pedían ellos. <laughs> me decían, necesito una manguera, necesito esta parte. Yo soy el traer partes. Pero yo, para sonar bien, decía, es que soy el encargado de las partes. Soy el gerente... Pues era el único. ¿eh? <laughs> soy gerente supervisor y soy el chalán también. O sea, no le mentí. Una media verdad. <laughs> Hay muchachas que mienten de lo que saben cocinar, hay otros chavos de cuánto gan dinero ganan, no, no, yo gano como unos 40 a la hora, ni el presidente gana tanto, imagínate. quienes mienten para mirarse mejor, y ese no es, eso no es correcto, nos, nos causa gracia, porque yo creo que todos hemos hecho algo así, de cuánto ganamos, o cuánto pesamos ya, o lo que, a dónde hemos ido, no, yo fui a de vacaciones y, si no es cierto, ¿para qué mentir? Mira, no somos tan interesantes de lo que pensamos que somos. Es la verdad. No se dé el lujo falso de que esté, es muy importante. Hay quienes mienten también para cubrir su pecado. Caín mintió para mentir que mató a su hermano. No, no te lo quise, Génesis 4.9. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Dios sabía exactamente dónde lo había dejado muerto. Y él respondió qué: no sé. Él dijo, no sé, no sé dónde está mi hermano. Qué triste, mentiroso. Los hermanos de José también lo, le, le mentieron, mentieron a su padre y le dijeron que una bestia se lo comió. Hay quienes mienten también para evitar un castigo. La Biblia habla de un grupo, grupo llamado los Gabaonitas. Dios le dijo, cuando entres a la tierra prometida, quiero que mates a todos. Pero esos hombres, y se fingieron ser uh, de un pueblo lejos, y fingieron su ropa vieja, y se y llegaron a Josué, y le dijeron ahí en Josué 9.6, y vinieron a Josué el campamento en Gilgal, y le dijeron a él, y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Hay otros que mienten para dañar a otros. Ahí le habla de testigos falsos. Primera Reyes 21:13 y se vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él hablando de Nabot. Y aquellos hombres perversos atestiguaron falsamente contra Nabot delante del pueblo, diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y la pedraron y murió. Aquí estos hombres eh, fueron contratados por eh, eh, la, la mujer Ram, eh, eh, Jezabel, esposa de Acab, para que dijeran que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey para quitarle su tierra. Son palabras falsas, son acusaciones maliciosas. Hay gente que cada día uh, tiene sus corazones quebrantados a causa de gente que falsamente habla de ellos. Y quiero decirle algo, cuando alguien habla algo falso de usted, la mitad de la gente se lo va a creer, sea verdad o no sea verdad. En nuestro tiempo estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Si alguien viene con acusaciones falsas con usted... Créalo que va a haber gente que lo va a creer, aunque usted tenga un buen testimonio, aunque usted se porta bien, aunque usted sea una persona de respeto. Por eso el mandamiento claro es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hay vidas destruidas, negocios completamente destrozados por gente que hace acusaciones falsas. Hay un muchacho que una muchacha lo acusó falsamente de violarla cuando no era cierto, y quiero decirle a usted que aquella muchacha la encerraron, le dieron cinco años en la cárcel por mentir. Por decir falso testimonio y quiero decirle que también hay muchas falsas, muchas mujeres que sí son abusadas y sí son violadas y son víctimas y nosotros debemos pararnos para defenderlas a ellas y ayudarles a ellas también. Pero quiero decirle que aunque venga una acusación falsa y aunque no sea cierto, aún perdemos. Por eso eso de decir cosas falsas y acusaciones maliciosas es algo muy grave a los ojos de Dios. Vemos cómo mataron a un hombre por eso. Hay calumnia, la calumnia es decir una mentira con la intención de dañar la reputación de otro. Proverbios 12, 17 dice: El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. La calumnia muy a, mudo, muy a menudo se usa en la Biblia por los que trataban de encubrir su propio pecado. Recuerde cuando una mujer eh, quería abrazar y tomar a José para acostarse con ella, con él, disculpe, pero él no quiso y huyó. Ella después lo acusó a él de violar cuando no era cierto. Entonces, muchas veces, aún la gente que quiere dañar a una persona es porque está cubriendo su propia mala reputación también. Ahora, si algún día le, están a, le calumnian a usted, hablan mal de usted, no se sienta que usted es el único, porque vea lo que dice Lucas 17:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: Este es hombre comilón y bebedor de vino, amo, amigo de publicanos y de pecadores. Así fue como Cristo fue objetivo de calumnia por los fariseos. A Cristo mismo no se lo hicieron. No se sorprenda si un día se lo hacen a usted. Pero Dios aborrece todas estas cosas. Satanás incita a los hombres a mentir por muchas razones. Yo espero que usted no sea culpable de alguno de estos pecados de la lengua. Que usted no sea calumniador, que usted no sea, uh, que no diga acusaciones maliciosas ni palabras falsas. Que no, uh, que no mienta para el, evitar el castigo. Que no mienta para cubrir su maldad. Mejor enfrente las consecuencias. No mienta para impresionar. No mienta tampoco para aventajarse, mejor sea honesto y esté contento con lo que tiene, con lo que Dios le da al decir la verdad. Si aprendemos simplemente a decir la verdad y enfrentar las consecuencias, Dios nos va a bendecir más que si queremos seguir continuando con mentiras, porque Dios siempre va a descubrirnos. Una mentira requiere otra mentira más grande para cubrir la primera mentira. Va una mentira, después otra mentira, después otra mentira. Y parece que nuestro presidente cae en todos los mandamientos, pero él trató de cubrir su mentira al pagarle a una mujer para que no dijera que se acostó con ella. Y es una vergüenza. Y nadie lo está, él no está dudando, él no está diciendo que no es cierto, pero llegó al punto que hasta estaba dispuesto hasta pagar para cubrir su maldad y mentir. A Dios no le agrada nada de eso. Por eso, número tres, Dios bendice cuando hablamos la verdad. Dios bendice cuando hablamos la verdad. A Dios le agrada que hablemos con verdad. Y esta tal es algo fácil, pero si usted ha mentido, la mejor manera de solucionarlo es decirle a aquella persona, yo he mentido, perdóname. Pero se va a enojar. Es mejor que se enoje a aquella persona a que Dios se enoje con usted. Por eso, niño, niña, es mejor que digas la verdad. Si tú hiciste algo que a Dios no le agrada, di la verdad. Aunque tu papá se va a enojar, aunque tu mamá se va a enojar, aunque la maestra se enoje, di la verdad. ¿Me van a castigar? Sí, pero es mejor ese castigo. Bienaventurado el hombre que Dios castiga, dice la Biblia. ¿Cómo bienaventurado feliz cuando Dios me castiga? Si usted es hijo de Dios, el castigo es para su bien. Letra A, debemos decir siempre la verdad. Debemos decir siempre la verdad. Si hay algún mentiroso aquí, aprenda a decir la verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual, dice ahí, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Note que tenemos que desechar la verdad, hacerla a un lado, descartarla, decir, ¿sabes qué? Ya no voy a mentir. Desde ahora adelante, ya no voy a mentir. ¿Podremos cumplir con esa promesa? Al estudiar este mandamiento, el, el, el noveno mandamiento, nos estamos siendo retados a hacer una promesa a Dios a no decir ya más la mentira. Hablar siempre la verdad. No te la decirle que somos miembros los unos a los otros, especialmente a nuestros cónyuges, a nuestras parejas, a nuestros hijos, decir la verdad. Yo leí a alguien decir esto: dice, es mejor estar dividido por la verdad que unido por el error. Es mejor decir la verdad aunque duela y después sane que decir una mentira que conforta y después mata. Es mejor ser odiado por decir la verdad que amado por hablar mentiras. Es mejor separarse solo por la verdad que estar viviendo en mentiras con las multitudes. Es mejor triunfar a la larga con la verdad que en triunfar temporalmente con la mentira. Debemos aprender a decir la verdad. Colosenses 3.9 claramente dice, no mintáis los unos a los otros. Padre, no le mienta a sus hijos. No le mienta a sus hijos, porque si queremos que nuestros hijos digan la verdad, nosotros tenemos que ser los primeros en decir la verdad. No haga promesas que no va a cumplir. No haga promesas que usted dice, si haces eso, sacas buenas calificaciones o si tienes perfect attendance o aquello o cualquier razón, no haga una promesa y después no la cumpla. Tampoco diga, entonces mejor no voy a hacer promesas. No, no, tampoco mejor cumplan sus promesas. Diga la verdad. Cuando le pare la policía, usted sea sincero. Diga la verdad, sí me pasé la luz roja, sí lo hice, fue un accidente, no puse atención, tenía prisa, discúlpeme oficial yo aprendí a decir la verdad al, al oficial y siempre me dejaba ir sin ticket nunca me dieron ticket porque le decía sí tiene razón lo siento mucho me decía warning yo por dentro yes. le decía la verdad te paran ¿A ¿dónde vas es que se está muriendo mi abuelita y yo soy el único que le puede ayudar no va a creer la policía esas cosas ¿a dónde vas una church le decía voy a la iglesia un poquito tarde Está bien, si me quiere dar un ticket. No te preocupes, maneja tranquilo. Yes. Una vez me pararon y ibas manejando y no tenía yo. Uh, el van no tenía luz, uh, brake lights. Creo que la hermana estaba ahí, no sé si ella se acuerda. ¿Me acuerdas que nos paró un.? Y nos, para, nos paró y viene un paisano. Siempre que es un americano, Officer, ¿Cómo estás? No, ¿qué pasó, compa? Me dice. Luego, luego él me empezó a hablar así. ¿A dónde vas? Ya le dije, voy a la iglesia. No te tuviste allá, lo siento. No, no hice un, un, un stop completo. No, lo siento, no hice el stop completo. No paré completamente en la luz roja. Que tú sabes que yo te puedo dar tickets. Sí, usted tiene todo la, el derecho de darme tickets. ¿Te han dado tickets en el pasado? Sí, me han dado tickets en el pasado. Y ahí están los hermanos atrás todos. En un van grande. Sí, me han dado tickets. ¿Cuántos? Creo que he recibido como tres tickets en, en, la, en mi historia, en mi vida. Eh, pero eso fue muy, hace mucho tiempo, le dije, fue como, uh, hace como unos más de seis años en aquel tiempo. ¿Cuántos tickets? Tres. ¿Y de qué eran? Dos de manejar rápido y el otro no me acuerdo qué era en este momento, pero en ese tiempo sí me acuerdo. Dije. Sit tight, me dijo, quédate un rato ahí. Y voy detrás, me dijo, a ver, ¿cuáles tickets? Ya le dije, ok, ajá, ¿y cuál otro? Ajá, ok. Me dijo, por decir la verdad, te voy a dejar ir imagínense no yo jamás he hecho estas cosas es la primera vez y toda mi historia está registrada allí es mejor decir la verdad decir la verdad y que nuestros hijos vean dijo la verdad papá papá no mintió y así es como ellos van a decir la verdad también padre no mande a sus hijos a que mienta por usted usted sabe tocando puertas vienen los niños a decirnos papá me dijo que no está así nos dicen claramente se está bañando Qué casualidad que 10 mujeres están bañando al día que nosotros pasamos por ahí. ¿Ya? Se está bañando. No le diga a sus hijos que le mienta, no le diga a sus hijos que le mientan a la maestra, tampoco. Mira a la maestra que no fuiste a la escuela que porque una abuelita se murió. No, 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 no. Y claramente se me durmió el gallo, eh, no los preparé, es mi culpa, hay que decir la verdad. ¿Por qué tenemos que decir a nuestros hijos que mientan? Les estamos enseñando que está bien mentir. Que miente a las autoridades, que mienta a los maestros, que mienta a sus vecinos, que mienta a sus parientes. No mienta cuando venga un familiar y está en el teléfono. Ahorita no puedo, fíjate que es. Y los hijos, aunque no están mirando, están haciendo sus cosas, están oyendo. Ah, mamá está mintiendo. Está ah, bien. Más vale per perder por decir la verdad que aventajar por mentir nos ha tocado nosotros ya nuestras hijas van creciendo y vamos a entrar a un parque de atracción y dijo wow 120 por un chiquillo a poco ya cobran tanto y ni, ni pesa mucho y ni come mucho si tuviera dos años menos valía 60 dólares si quiere decir que mi hija aunque parece que va a cumplir ocho años parece a veces como fácil puede pasar por una de 5. una niña grande de cinco y me acuerdo muy bien que cuando fuimos a una vez y, y iban unos primos conmigo y le decían a uno, tú dile que tienes seis, tú dile que tienes, ¿cuántos años tienes? Seis. Y tenía como diez. Hasta chiquito, hasta chiquito. Y sí, entramos a Disneylandia y bien contentos lo hicimos, pero ahí le enseñaron a este niño a mentir, por aventajar, por sacar beneficio. Hay que mejor no, hay que mejor no ir. No se puede. Cuando sus hijos le dicen, pa, cómprame, no le diga, ahorita es que no se puede, dígale, no. No quiero. Ya tienes muchos juguetes. Así claro, pasó, así le, así le dijimos a nuestras hijos. ¿Y sabe qué funciona? Vamos a la tienda, pabi, daddy, ¿me puedes comprar? No. Nope. Ok, daddy. ¿Te aprenden. y Llevamos caminando una vez y un niño andaba, ¡Aaah! ¡Aaah! cargando un juguete que no le querían comprar. ¡Ahh! Y mis hijas bien asustadas, ¿qué tiene? No le quieren comprar el juguete y le decían, Eso no se hace. Y mamá me dijo, ¿y cómo le haces para que no se enojen? Pues nomás le digo la verdad, no te quiero comprar algo y se acabó. Es que no hay dinero, es que no me pagó el chino y queremos echar mentiras siempre. No le mintamos a nuestros hijos, no le mienta que va a venir la bruja a agarrárselo cuando se porta mal, que el perro va a venir, que Chucky va a venir por ellos. No, hay que decirle, si te portas mal, yo te voy a castigar. Que nuestros hijos sepan la verdad, así es, así se dice, así son las cosas. No y es no. Que nuestro sí sea así nuestro no sea no y nuestros hijos aprendan a decir la verdad. A veces nuestros hijos no quieren decir la verdad. tú le pegaste a tu hermana? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? Me están vendiendo la cabeza para arriba, para así. Okay. Tú sabes lo que tengo que hacer, ¿verdad? Sí. Gracias por decir la verdad. Te abrazo. Ya todo va a estar bien. ¿no? Nope. Ahorita viene lo bueno. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que van a dormir mejor si dicen la verdad. Y es verdad. Nosotros a unos adultos dormimos mejor cuando vivimos rectamente. El empío huye aunque nadie lo persiga. El impío es el que anda haciendo maldad, incluyendo mentiras, y siempre anda temeroso. Me dice, pero el justo está confiado como un león. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, no mentirles a ellos, no mandarles a mentir por nosotros, y también que no mentamos eh, eh, delante de ellos, tampoco menta de su espalda, no menta, mejor diga la verdad. Lo que dice Zacarías es 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad. Y, condu uh, y conducente, y lo conducente a la paz es uh, en vuestras puertas, disculpen. Cuando leí este pasaje, me hizo pensar de que hacemos gran cosa de el respeto al derecho ajeno es la paz. Mira, es, aquí está la Biblia, hermano, no nos ocupamos dichos de un hombre. Aquí está ese tremendo pasaje, si queremos vivir en paz con otros, hay que hablar la verdad. Ahí dice ahí, ¿no? Hay que hacer juicio con verdad. Y que nuestras puertas dice, sean lo conducente a la paz, que conduzca nuestras puertas, nuestra vida, a la misma paz. Entonces, para que usted y yo, para que Dios nos bendiga, debemos hablar siempre la verdad, pero también debemos aborrecer la mentira. Debemos aborrecer la mentira. Hay cosas que usted aborrece, sin duda, hay cosas que usted odia. Usted y yo debemos odiar el pecado. Hay gente aún que David decía, yo aborrezco a los que te aborrecen. Odiar a la gente que odia a Dios mismo. Cuando hablamos de odiar, no estamos hablando en este aspecto de desearle. Uh, eh, eh, no estoy hablando de desear porque la mentira no es una persona. Estoy hablando de, de oh, aborrecer el acto de la mentira misma. Porque dice, ya ah, la mentira no es buena, pero usted aborrece la mentira. ¿Alguna vez se ha preguntado, usted aborrece el pecado? ¿Usted odia el pecado? Note lo que dice Salmo 119, 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. ¿Cómo yo puedo aborrecer la mentira? Al amar la verdad. Cuando usted ama la ley de Dios. Si usted quiere en verdad a llegar a ser una persona honesta, tiene que odiar la mentira. ¿Y cómo puedo odiar la mentira? Al amar la palabra. ¿Y cómo amo la palabra? Al pasar tiempo en ella. Proverbios 13:5 dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El justo, el hombre que vive rectamente, él... Odia, aborrece la palabra de mentira. No le gustan las mentiras. Cuando le dicen, Ey, vamos a hacer esto para ventajar aquí. No, yo no puedo hacer eso. A nadie se va a dar cuenta. Mi Dios todo se da cuenta. Mi Dios todo descubre. Y a veces puede haber una tentación a decir, ah, te, si tú me ayudas, me echas la mano, podemos hacer esto y hacer este, este, este trato. No, no lo puedo hacer. Mira, ¿por qué no abrimos cuentas aquí para ganar ventaja? No, no lo puedo hacer. Y si se burlan de usted, que se burlen de usted. Va a decir, ay, sí, el bien santochón aquí. Mejor que digan eso. Que después mi Dios me quiera castigar a mí. Esa es la solución a la mentira. Pero dijimos que Dios bendice la verdad. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son qué? Su contentamiento. Su contentamiento. Es lo que a Dios le alegra, que hablemos la verdad. ¿Es usted mentiroso? ¿Eres mentiroso, niño? ¿Habla usted la verdad? ¿O a veces usted tuerce un poquito los datos para quedar bien o para aventajar? ¿Es calumniador? Yo le digo a usted, no se junte con uno que difama o que calumnia a otra persona, no los oiga, le va a afectar. Pero quiero hacer la pregunta, ¿es usted una persona que habla la verdad? Si usted batalla con este aspecto de decir la verdad, hoy tenemos que tomar una decisión de no más ser mentirosos, de no más hablar falso testimonio acerca del prójimo. Vamos a hacer una oración, todos orando.